Y en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente municipal de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, la presidenta honoraria del DIF, Micaela Alvarado Jiménez, y la coordinadora local administrativa de la Cruz Roja Mexicana, Saraí Alonso Tapia, llevaron a cabo una macrojornada de salud en conmemoración al mes rosa. El alcalde destacó que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos se diagnostica un caso de cáncer de mama, convirtiéndolo en el segundo tumor maligno más frecuente a nivel mundial, por lo que se debe reflexionar y hacer conciencia de la calamidad que significa este padecimiento. Añadió que especialistas destacados en la ciencia de la oncología sostienen que en el curso de la vida, una de cada 8 mujeres se le diagnostica cáncer de mama. Ricardo Núñez Ayala resaltó que la macrojornada de salud sirve para informar sobre la prevención y el control de tan terrible enfermedad, a la vez que incrementan la expectativa de vida de quienes la padecen. Reiteró que también se promueve la inclusión porque es a los hombres a quienes les compete la salud de la familia, sin dejar de lado los casos de cáncer de mama en los varones. Durante la macro jornada de salud realizada en la explanada municipal, el DIF y la Cruz Roja de Cuautitlán Izcalli ofrecieron pláticas de concientización, distribución de material informativo, técnicas de autoexploración, toma de glucosa, colesterol, triglicéridos y presión, así como terapias de quirofísica y servicios de laboratorio a bajo costo, entre otros servicios. En el mismo sentido, en coordinación con el ISEM, la Dirección de Desarrollo Social y el Instituto Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el IMIEM, realizaron diversas pláticas de concientización de la autoexploración y la importancia de la lactancia materna. Las pláticas tuvieron lugar en los comedores comunitarios Las Tinajas y Bellavista, así como en el Parque Vecinal Agora 6 en Santa María Guadalupe Las Torres, así como en los CDC Francisco Villa y Leona Vicario, este último ubicado en el pueblo de Santa María Tianguistengo, donde se realizó una clase de zumba rosa, así como un taller de bisutería alrededor del importante tema contra el cáncer de mama.